Vale, buenas tardes. En principio, anunciaros que ayer desde la tenencia de alcaldía tuvimos una reunión con algunos colectivos. En principio se convocaron a Marbella por sus árboles, también se convocaron a los distintos a los portavoces, a los distintos miembros de los grupos políticos y a Pimespa. También, bueno, en fin, lo, la plataforma por defensa del palmerá, que bueno, en fin. No sé de dónde han sacado el nombre, porque no sé por qué están defendiendo un palmeral al que no se le va a hacer nada, es algo incomprensible, pero de alguna manera sí se han denominado. Habían pedido cita y ante su insistencia, pues accedimos a que también estuvieran en, en esa reunión que mantuvimos con los colectivos que he mencionado. De alguna manera fue incómodo con, con esta parte de. porque, en fin, que pidan a, asistir a una reunión donde se va a explicar qué se va a hacer con la obra cuando ya ellos habían tomado una determinación días antes, convocando esta plataforma, haciendo manifestaciones en medios y en redes sociales absolutamente falaces y mentirosas. Y, y en fin, la incongruencia es que vengan a una reunión para informarse cuando ellos ya habían, se habían manifestado y esa misma mañana habían estado intentando paralizar unas obras que no sabían lo que se iba a hacer. Eso es, de verdad, una absoluta incongruencia. ...hubo parte de las personas presentes... ...que entendieron perfectamente... ...la obra que se va a hacer en... ...en esa zona de la calle Sevilla con Luis Braille... ...con algunos matices... ...y aportaron algunos matices... ...y sin embargo hubo otro... ...que daba exactamente igual... ...la, la posición o la explicación que se le daba... ...ellos ya habían partido del punto de partida... ...de que estaban en contra... ...y además en algunas de las manifestaciones... ...cuando nosotros les decíamos y les decimos... ...y, re, y volvemos a reiterarnos... ...que el palmeral... Lo único que se va a hacer algunos ejemplares trasladarlo del lugar. Mantenían en sus comentarios la desaparición del palmeral y a ver, no va a desaparecer ningún palmeral. Lo voy a volver a decir por enésima vez. Las palmeras, la mayoría, es en, en todo, en concreto, siete palmeras se cambian el sitio, la ubicación del sitio en el mismo, en el mismo recinto de la obra y tan solo tres palmeras. Se van a la Avenida del Mediterráneo. se trasplantan a la Avenida del Mediterráneo. Y algunos ejemplares. se trasplantan en el mismo entorno de la obra. Por lo tanto, ni desaparece el palmerá. ni desaparecen los árboles. ni desaparece ese pulmón. que algunos lo han dado por decir. del centro de San Pedro de Alcántara. Y es más, les explicamos. que las intenciones de la tenencia de alcaldía. era reponer las palmeras que se habían pe perdido a lo largo de los años, incluido en el tiempo nuestro, debido al picudo, que han sido los tres últimos ejemplares que están justo en la zona de Barbulla, que desgraciadamente se han, se han perdido y que se van a reponer y se van a replantar. Les comentamos que de ninguna manera se iba a perder ese pulmón verde cuando nosotros en la remodelación de la calle Marqués del Duero hemos plantado 36 árboles en ese entorno, en un entorno donde no había ningún tipo de árbol. Les explicamos que habíamos hecho zonas más, eh, habíamos ampliado las zonas jardinadas en la Plaza María Román, que entre el edificio del Banco Atlántico y la propia Plaza de María Román había un, un, una vía, una calle con aparcamiento y acerado que no existe ahora mismo y en lugar de ese sitio lo que hay pues son una jardinera y una fuente, Es decir que de ninguna manera la intención de esta tenencia de alcaldía, este equipo de gobierno de la tenencia de alcaldía jamás ha sido destruir lo que tenemos. Ahora bien. Dentro de que tenemos una zona, un entorno y además, yo creo que quedó bastante, y ahí no hubo mucha réplica, una plaza que prácticamente no utiliza casi nadie. Es una plaza muy cerrada, es decir, el entorno entre Calle Sevilla y Luis Braille es una plaza muy cerrada. Incluso con un problema de desniveles. Con barreras arquitectónicas importantísimas en una parte de la, de la plaza, que es lo que vamos a hacer. En fin, todas estas explicaciones se le dieron. Insisto, hubo gente que veía el proyecto, porque el proyecto, el subir esa parte de la plaza y hacerla llana, es fundamentalmente para que el tránsito peatonal que transcurre por la calle Marqués del Duero y que quiere ir o bien al bulevar o bien hacia la playa, tenga una pasarela. En la cual podamos evitar todos los pasos de peatones que hay con una cantidad de circulación de vehículos que tenemos importante en la rotonda central del bulevar. Por lo tanto, con esta actuación que estamos haciendo, esta sería una primera fase, esa pasarela evitaría que la gente tenga que pasar por el paso de peatones y así se, se fortalecen los tránsitos peatonales hacia el bulevar y viceversa, desde el bulevar hacia el centro de San Pedro. Insisto, hubo gente que lo vio muy positivamente ese proyecto. Sin embargo, los que no veían, los que no ven nunca nada positivo, que yo le llamo los negativistas, seguían viéndolo todo negativo. Y además, yo ya lo entendía y lo sabía desde antes que era imposible de convencerlo. Pero mmm, lo que más nos ha llamado la atención, de una manera absolutamente increíble, es decir, alucinante, es que en este tema haya estado PSOE e Izquierda Unida. Es decir, eso ya es. es decir, En política, yo he vivido muchos esperpentos pero este es el más grande de todos los que he vivido. Es decir, este proyecto es un proyecto que pide la tenencia de alcaldía a la delegación de obra, liderada por Blanca Fernández del PSOE, que era la que estaba al frente de la delegación, y es la que encarga los proyectos bueno, pues al arquitecto, que fue el que hizo las obras tanto del Boulevard como de la Marqués del Duero, y cómo no debería de estar, porque no vamos a hacer una obra de una tipología en un lado y otra obra de otra tipología en el centro. Por lo tanto, lo lógico es que el proyecto se la encargara a la misma persona para que mantuviera la relación y la tipología de las obras que se han hecho en el entorno. Bien, pues este proyecto lo hace la delegación de obra, siendo Blanca Fernández la delegada. Y se aprueba, no voy a hacer todo el trámite que se ha llevado a, a, en este tiempo, pero se aprueba la obra definitiva hasta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 5 de diciembre del año 2016. Los asistentes y las personas que, que están convocadas y que están en la reunión, el presidente se llama don José Bernard Gutiérrez, el concejal miembro que asiste a esa reunión es don Miguel Díaz Becerra y el concejal secretario es don Javier Porcuna Romero. Y dice más adelante, excusan su asistencia. La señora Fernández Tena, que formaba parte de, de la Junta de Gobierno Local, y el señor Piña Troyano. Es decir, que ese día, al ser una Junta de Gobierno Local Extraordinaria, no pude asistir que aunque hubiese asistido, yo hubiese aprobado ese proyecto. Porque yo creo que es un proyecto importantísimo para San Pedro de Alcántara. Pero la realidad es otra. No asistí, insisto, aunque hubiera asistido, hubiera votado a favor de este proyecto, pero quien aprobó este proyecto fue los miembros de la Junta de Gobierno local del PSOE y de Izquierda Unida y quien presenta la propuesta quien presenta la propuesta es la primera teniente alcalde delegada de Obras e Infraestructuras sobre aprobación del proyecto de obra remodelación de la avenida Marqués del Duero tramo calle Sevilla, avenida Luis Braille Blanca Fernández Tena por lo tanto, dos, un miembro del PSOE perdón, de Izquierda Unida y tres miembros del PSOE y que ayer se manifestasen tanto unos como otros, en contra de este proyecto que lo han aprobado ellos, es eh, el esperpento más grande que he vivido yo en la política. Es decir, están en contra de sus propios actos. No sé cuándo se equivocaron, si fue cuando aprobaron este proyecto, porque a lo mejor ni lo miraron o ahora que lo han conocido al protestar de su propio proyecto. Por lo tanto, nuestra indignación máxima en algunas actitudes que algunos grupos políticos toman en política, que hay que ir contra todo lo que haga el contrario. Da igual lo que sea, hay que ir contra todo lo que haga el contrario. Y a mí me parece eso indignante. Insisto, no sé cuándo se equivocaron, si, si entonces o ahora. Y yo estoy convencido, y lo in insisto en ello. De que el proyecto de cómo va a quedar este tramo de la calle Marqués de Rodero de esta plaza va a ser espectacular, va a ser digno, va a hacer que sea mucho más transitable. Le vamos a dar un valor enorme a la calle Jaén, una calle que prácticamente siendo una parte de ella y además una parte muy importante peatonal, apenas tiene movimiento de personas, porque ese bosquejo que se ha quedado ahí prácticamente hace. De que la gente no circule y no está abierto a la gente. Con la apertura que se le va a dar la plaza, salvando el palmeral y los ejemplares de árboles más dignos, y solamente se van a trasladar a algunos árboles y, y se van a quitar los arbustos y la, lo que está en más degradado, que es lo único que se va a remodelar, creemos que le va a dar dignidad absoluta a este tramo de la calle. ¿Alguna cuestión? Decía sí, ayer el señor García, decía que el, el, la responsabilidad de la gestión del proyecto es de la, eh, de la tenencia de alcaldía, porque según él, eh, usted se hacía responsable de toda la gestión de la tenencia de alcaldía y ellos así lo, así lo respetaban. Yo de verdad no sé en qué parte de Nueva Andalucía habrá estado gestionando el teniente alcalde, que ha sido de Nueva Andalucía, es decir, Manolo García. Es que no, no de verdad, escucho uno de estas cosas y no sé, es que paso de la sorpresa. La tenencia de alcaldía no tiene delegación de obra. Exactamente igual que le pasa a Nueva Andalucía. Nueva Andalucía lo que hacía, cuando, entiendo que hacía, porque no sé tampoco mucho lo que ha hecho Nueva Andalucía, Manolo García sería pedirse a su delegación, a la delegación de obra, que tramitara los proyectos. La tenencia de alcaldía ahora, ahora, en esta fecha, sí tenemos ya a un arquitecto ingeniero y tenemos un grupo de personas que están empezando a hacerse cargo de las obras. Pero hasta este año, hasta el año 2018, la tenencia alcaldía lo que pide es qué queremos que se haga. Pedimos, hacemos las peticiones. A partir de ahí es la delegación de obra la que gestiona los proyectos, la vigilancia de la obra, la dirección de la obra, la recepción de la obra, los contratos. Es decir, nosotros lo único que podemos hacer en este sentido, hemos podido hacer, es cuando hemos invigilando, hemos estado mirando qué es lo que ocurre y hemos visto alguna anomalía, se la hemos trasladado a la delegación de obras. Pero quien tiene la potestad en todas estas obras durante este, este tiempo, ha sido Blanca Fernández Tena. En este periodo con su grupo técnico, porque nosotros carecemos en la tenencia de alcaldía de este grupo técnico. Por lo tanto, yo quiero, y desde aquí aprovecho, Iñaki, tu pregunta, para que la gente sepa que todos los trámites que se hacen y se han hecho de las obras que hemos realizado en San Pedro de Alcántara no lo ha llevado la tenencia de alcaldía porque no tenemos el personal que requiere para poder hacerlo. Por lo tanto, nosotros lo único que hemos hecho son las peticiones, y han sido muchas. Que hay algunas que se pueden hacer porque los informes son positivos, porque no necesitan informes de carretera, etcétera, etcétera, y otras han quedado en el tintero, que son también muchas y muchas veces a lo mejor, y quizás mejor o más importante que las que se han desarrollado, las que se están haciendo son las que se han podido hacer, y las que se han tramitado, precisamente por los que hoy están protestando por la obra que ellos mismos aprobaron. Pues va a seguir con la misma tipología que se ha hecho en Marqués del Duero. ¿Qué ocurre? Que aquí, como hay muchísimo más arboleda, pues va a quedar mucho más sombría, va a quedar muchísimo más elegante. va a quedar llena de vegetación. Pero la tipología va a ser una continuidad de lo que ahora mismo se ha hecho. Es el mismo material, granito, es el mismo. es el mismo mármol, es el mismo tipo de asiento, es el mismo. Es decir, ¿os imagináis que tengamos en una misma calle una tipología y en otro tramo de la calle otra? Por lo tanto. ...toda esa zona se va a hacer con la misma tipología... ...ya que la ha hecho el mismo arquitecto... ...que es Juan Antonio Fernández... ...que es el que hizo el diseño de la calle Marqués del Duero... ...yo puedo deciros más... ...es decir, cuando nosotros vimos el proyecto de remodelación... ...de la calle Marqués del Duero... ...que siempre he dicho, digo y diré... ...que es un proyecto que había, habría pedido... ...y había hecho estando el Partido Popular eh, gobernando... ...sin embargo ahí van tres plataformas... ...es decir, en esa zona... Estaba la primera plataforma a nivel de calle y luego había una segunda y una tercera. Y dijimos, esto todavía es peor que lo que hay, porque todavía hay menos posibilidades. Y fue cuando le pedimos directamente a la delegación de obra que le pidieran al arquitecto que remodelara esa parte del proyecto, de manera que se quedara en una plataforma única, que estuviera lineal y aprovechando ese desnivel. Utilizar parte de ese terreno, insisto, ahí se va a trabar, trabajar en 3.200 metros cuadrados. Y lo único que va a quedar con un edificio son 380 metros. Por lo tanto, encima de esos 380 metros no hay árboles, no hay palmeras, porque hay, es incompatible. Y ahí abajo, en esa zona, es donde ent entendemos y, y creemos que, que es necesario, es la entrada a San Pedro de Alcántara, donde va a estar la oficina de turismo, para recibir a turistas, porque el, el atractivo más importante que tiene ahora mismo San Pedro es el bulevar. Entendemos que todo este temas turístico lo debemos de llevar a ese entorno. Entonces ahí estará una oficina de turismo. Vamos a aprovechar que a lo largo de la historia y precisamente uno de los que más protesta ahora, que es Manolo López, siendo teniente alcalde, compró varias esculturas a Espona y vamos a habilitar que allí está la mujer pájaro, está la, la, el regreso del olivar. Queremos trasladar en San Pedro de Alcántara la síntesis y lo queremos trasladar también al entorno de la rotonda dos obras más que nos confirma la viuda de, de Espona que tenemos guardadas en, en zonas de, 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 del ayuntamiento de Marbella las vamos a poner también en valor en ese entorno y por lo tanto es posible o es muy posible y un compromiso con la familia para que ahí se haga por una sala de exposiciones donde pongamos y ponga, podamos exponer la obra de Espona que ha legado al ayuntamiento de Marbella yo creo que es un sitio precioso un atractivo más fin, yo creo que cambiar un poco de césped, que es lo que hay en esa zona, que ahora mismo lo que es más visual que real el en entorno, por lo que pretendemos hacer pasos peatonales, pasarelas, hacer una sala de exposiciones habilitar en la zona una oficina de turismo, una, una zona también para los taxistas porque ahí es donde va a quedar definitivamente la parada de taxis, y le vamos a habilitar una sala para que ellos puedan tener, bueno, pues un desahogo, por su café o lo que quieran tener allí, ¿no? ...y unos aseos que no tenemos... ...en toda la zona del centro de San Pedro... ...yo creo que es buscar futuro... ...futuro conservando... ...la parte más importante... ...que son las palmeras y la arboleda... ...un pino enorme que hay y tal... ...conservando nuestro patrimonio... ...de vegetales, de, de árboles... ...pero adaptándolo a la modernidad... La, ...la entrada por esa calle actualmente... ...la acera de entrada desde el bulevar hacia arriba... ...ahora mismo no llega a los dos metros de ancho... ...yo he sido y yo he estado presente... Y ahí, como vaya alguien con un carrito y una silla de ruedas, no pueden pasar. Y ahora ahí se genera una cantidad de tránsito de peatones grandísima, porque todo lo que se ha desarrollado a San Pedro en la zona sur pasan por esa calle, la mayoría de la gente. Por lo que vamos a ampliar esa acera a cuatro metros. Y ahí tenemos una reacción que yo creo, y me perdonen porque no es, no quiero insultar a nadie, pero de alguna manera es algo irracional. Es decir, se han sofocado en que esto no vale, que eso es un no está bien, y no están viendo otras realidades. ¿no? Rafael, ¿y todo, todo lo que usted cuenta se va a poder hacer manteniendo las palmeras? Evidentemente. Ahí está el proyecto. Es decir, mire usted, yo lo que no soy es, ni soy ingeniero, ni soy arquitecto, ...ni soy ingeniero en temas de vegetales... ...de vegetación... no, no tengo... ...los informes los hacen ellos... ...y ellos aseguran que haciéndole los tratamientos... ...y los movimientos como hay que hacerlo... ...no hay ningún tipo de problema... ...pues hay, es decir, entre árboles... ...no te lo puedo decir la cantidad exacta de palmeras, ...pero entre árboles de una planta importante... ...no se mueven... ...se quedan exactamente en el sitio donde está, 27... Se mueven siete palmeras en el mismo entorno. Algunas yucas, que es así, es verdad que estaban previstas de, de, de talarlas, y nos hemos comprometido con los propios servicios, los propios operarios del ayuntamiento, de trasplantarlas. Es decir, las yucas no vamos, a, porque en principio la yuca no es un vegetal protegido, no tiene ningún tipo de protección, pero tienen un porte importante y las vamos a llevar al parque de las medranas, como ya hemos llevado otras. ¿no? En fin, y luego hay tres palmeras. Que esas sí se van a trasladar porque en el entorno no hay ubicación suficiente. Tres palmeras que se llevan a la Avenida del Mediterráneo. Y luego en la parte alta, los que somos de San Pedro y hemos conocido el palmeral de la palmera canaria que había allí, antigua, desgraciadamente ha desaparecido entera. Quedan tres, cuatro ejemplares de la egipcia, que es la que se planta sobre lo, en los años 80. Que esas se quedan como están y lo que vamos es a trasplantar algún tipo de palmera, que los técnicos no, nos dicen que la mejor que podemos plantar es la cubana. Es muy parecida a la palmera canaria, no es el mismo porte, pero sí nos aseguran que es la única palmera que hasta ahora no le ha atacado el picudo. Al resto de tipologías de palmera, sea la Washingtonia, sea la egipcia, la que más ataca, desde luego, a la canaria, pero ya ahí a la egipcia ya le ha atacado y a alguna Washingtonia se ha detectado. Por lo tanto, la única que no han atacado por ahora es la cubana y, evidentemente, los recursos los vamos a utilizar lo más razonablemente posible, de manera que la tipología de palmera que vamos a poner en la parte alta sea la cubana, que tiene menos mantenimiento, tiene un porte muy bonito y, encima, el picudo no la ataca. La parte antes de la calle... Desde, exacto, desde vamos a llamar desde Barbulla hasta la calle Sevilla. ¿Existe el, alguna posibilidad de parar las obras? No, ya se lo dije ayer a todos, yo creo que fue, el, la, de todas las preguntas que me hicieron, fue la más concreta y en la que menos tardé en responder, no. Sí, el mismo que hizo la, diseñó el bulevar y el mismo que hizo el proyecto de la, de la calle Marqués del Duelo. Por lo tanto, entendíamos que debería ser el mismo, porque otro arquitecto puede tener otras ideas, otro tipo de materiales, otro, y cambiamos un entorno que yo creo que no debe y tiene que tener una continuidad en todo su entorno. Pero ya os digo que esto se hizo, esto es otra cosa que cuando. Esto lo podéis descargar, es decir, este acta, quien quiera descargarlo puede entrar en la página del Ayuntamiento, que es pública y descargarse el acta del día 5 de Junta de Gobierno Local del día 5 de diciembre del 2016. Es decir, todo esto para que veáis también algunas veces la, la gestión que se lleva a cabo. Es decir, esto empezamos nosotros este proyecto cuando nos anuncian desde Diputación que tenemos un dinero de inversiones sostenibles de Diputación en junio del 2016 se encargan los proyectos tal, se aprueba por parte de la diputación el proyecto que presenta la delegación de obras el 30 de noviembre del 2016 y la junta de gobierno aprueba el proyecto el 5 de diciembre en fin un año para hacer la gestión de una obra que debería de haber empezado en febrero del año pasado en febrero del año pasado al mismo tiempo que las obras de la calle Marqués del Duero y estamos haciendo la obra eso te iba a preguntar, ¿tanto? porque había algunas críticas de por qué no se hicieron al mismo tiempo ha habido una mínima modificación que ha sido nosotros requerimos la pasarela y la pasarela tenía unos pilares que no estaban en el proyecto inicial, entonces se ha tenido que modificar el proyecto inicial con el tema de los pilares para que soporte la pasarela, eso ha entretenido algo el proyecto, pero la gestión estando el equipo y estando con el equipo de gobierno anterior mmm, en fin, era bastante lenta Es decir, estamos hablando de papeles, yo no estoy hablando de hipótesis, estoy hablando de documentos. ¿no? Insisto, yo para mí, para nosotros, para, para la tenencia de alcaldía, lo más indignante es quien aprobó el proyecto esté ahora criticándolo. Es decir, su propio proyecto. Es decir, porque sí, la idea es nuestra, insisto, la idea es nuestra, ahí no hay ninguna duda al respecto. Y si yo hubiese tenido que estar en esta Junta de Gobierno Local hubiese podido estar, yo hubiese votado a favor del proyecto. Pero yo soy consecuente con mis actos. Me puedo equivocar, evidentemente todo el mundo se puede equivocar. El que toma decisiones es el que se equivoca. Ahora lo que no haré nunca es algún acto que tomo yo dentro de seis meses, porque a alguno empieza a protestar, ponerme yo también a protestar del propio acto que yo he hecho. Esto es lo que ha hecho la gente del PSOE. Y Izquierda Unida, que no se nos olvide que estaba Miguel Díaz también allí. Cuando dice que la idea es nuestra se refiere a, a OSP, a la tenencia. ¿no? A la tenencia. Aquí OSP no gobierna, gobierna la tenencia. Sí, sí, evidentemente. Nosotros somos los que pedimos. este proyecto, es decir, donde se haga esa zona... que sea una plaza llana, donde se quiten todas las barreras arquitectónicas que hay ahora mismo en ese entorno. y donde se pueda hacer un acceso. ...con una pasarela hasta el bulevar. ...esa es la petición que nosotros hacemos... ...y esa es la que se refleja... ...pero insisto, la hacen ellos desde la delegación... ...¿alguna cosa más? ...lo que está en torno a la calle... ...que es la calle que estamos hablando... ...que tiene dos metros... ...y que se ensancha a cuatro... ...todas las palmeras que hay en ese, en ese entorno... ...si nosotros le ponemos el borde... ...entonces estas palmeras... ...son las que se tra trasladarán... ...y aquí también se crea una nueva jardinera... ...entonces estas palmeras se trasladan... ...a todo el entorno... ...y las únicas palmeras que hay es esta... ...esta y esta, que son las que se van a trasladar... A, ...a la avenida del Mediterráneo... ...desaparecían y no las ...las quitamos y las llevamos a otro entorno... ...y estas, se llevan también a otro entorno del jardín... ...ya insisto que aquí aparece un jardín nuevo... ...que ahora mismo no está, y es asfalto... ...van fuentes, van tres fuentes... ...nuevas, una con chorro... ...la otra es, como hay una altura... ...para caer el agua en cascada... ...vamos a trasladarla, posiblemente la de... ...regreso al olivar, se traslade a la rotonda... ...y hay dos más... La mujer huevo, creo que le llama. Es que no, a lo mejor me hizo el nombre mal. ¿no? Y el otro es una de baile. Una que está unas bailarinas que giran y tal. Y nos hemos comprometido a ponerla en el entorno. Mi pregunta es: ¿dónde estaban los del Zoe y dónde están los del Zoe? Es miedo de mi vida.